un demonio interno en cada uno de nosotros. Me aconseja y me dice que pronto comienzan los cambios notables en todo. Muchos secretos, los cuales muchos ignoran. De repente me cuentan los tratos internos que traman gobiernos a solas. De lo que sigue, los demonios están contando todo. La fantasía ya no es nada y se espera muy pronto. Nadie lo ve, nadie lo ve. Y está ante ustedes, el mundo se consume. ¿Lo notas o no lo entiendes? No has visto nada, te tienen todo sedado. El mínimo suspiro de ti ya fue comprado. Abre los ojos, la verdad se fue ocultada. Y en un momento más te será más que revelada, es verdad. Ominus Dominus. Déjate explico de dónde viene todo esto. La raza humana fue concebida en experimentos. Fuimos producto de genéticas manipuladas. No lo que dice la Biblia distorsionada. Hay una raza diferente a nosotros que desde siempre ha manejado el planeta muy a su modo. Hubo un acuerdo con gobiernos mundiales para ayudar a controlar todas las masas y mentes que están tramando. El mundo manipulan unos cuantos, una ciudad oculta debajo del Vaticano donde nadie sospeche y mucho menos se den cuenta. Mismos que financian atentados y guerras que no sabías. Beretta es una marca de armas blended. Sorpresa, mis hermanos, a tu iglesia pertenece, te mintieron. El falso mesías te lo impusieron. Rituales muy oscuros se llevan bajo San Pedro y tú ni en cuenta. Cegado siguiendo un mismo sistema. Ellos te programaron para todo sin que sepas la verdad. Las religiones, ganchos, ovejas por acarrear y mantenerlas vigiladas y usarlas bajo bondad total con la intención de maldad. El Papa no es humano, tampoco su santidad es un engaño. Sedados, tranquilos, todo el rebaño. Vamos a darles fe y que le teman al pecado, que descaro. Sodoma y Gomorra en el Vaticano. Tu iglesia te mintió, quien la controla no es humano. Nermo, le du tirps,
En el protocolo comenzarán con una crisis financiera falsa. No más dinero, pobreza, todo colapsa. El mundo temblará sobre unos grados graves. El hard para creer que son desastres naturales. Pero nada, las horas el mundo tiene contadas. Eres un objetivo obsoleto para otra raza que aquí estorbas. En planes que tienen estás de sobra. Tú no estás en la lista, tu vida no les importa. El supremo ya está aquí con la nación más poderosa. El mundo no despierta, la logia es muy peligrosa. Saben quién eres, te tienen muy vigilado. El Facebook, la ventana perfecta, te están espiando. Te colocaron un chip sin que te enteraras. Tu celular, la información dejó de ser privada. Hay intereses muy oscuros para América. Lo que tú ves en tele en la vida se le asemeja. Ellos controlan los medios, su mejor arma. Te mienten, te entretienen y luego no pasa nada. Controlan bancos centrales, controlan redes de espionaje. Controlan todo lo que tengan a su alcance. Están soltando químicos en nuestra atmósfera. Venenos silenciosos con células cancerígenas. Manipularon las semillas de esta cepa. Monsanto, los verdugos, es veneno la cosecha. Están tratando seriamente de extinguirnos. Mientras esclavos somos, provocan más cataclismos. El 9-11 fue un ritual Illuminati. Anunció la llegada del supremo Dactali. Ellos provocan los conflictos más bélicos. Dinero Vaticano, en lo malo siempre habrá crédito. Serás historia muy pronto, ¿no lo sabías? Al calendario humano le van a quitar los días. Están matando lentamente, tú ya caíste en la trampa, ya no hay más que hacer. Te están matando, un triángulo y uno. Te están matando, le rezan al demonio. Te están matando lentamente, tú ya caíste en la trampa, ya no hay más que hacer. Despierta, hay un ojo que ve y que todo lo sabe, sí. Lo mismo que ves en un dólar, una pirámide. Insensatos, el porqué de los planes. Porque el exterminio es que son una raza de sangre reptil y tienen el dominio disfrazado. Te tienen comiendo de su bocado. Pa' que mejor entiendas tu intelecto fabricado. No te das cuenta cómo juegan con tu mente. Lo peor que de inocente te pasan a neumiles de manipulación de mierda. Eso es lo que te imponen. El mundo descomponen queriendo formar el orden mundial. Un solo fin, solo un gobierno y religión. Y que la raza que ahora viva se extinga como misión. Pirámide del orden mundial, dar una pirámide del orden mundial, dar una pirámide del orden mundial, dar una pirámide del orden mundial. Todo colapsa, una bomba que no se va a parar. Todo colapsa, la tecnología me
todo colapsa. Siglos de antigüedad, lo que conoces de la historia es falsedad, de qué opa que te ocultan el resto de la verdad, lo que encontraron un portal dimensional, el mundo no lo sabe, es momento de despertar, hay 400 planetas como la Tierra, nunca estuvimos solos, olvídate del dilema, y utilizaron el portal, fueron a Marte, y descubrieron vida debajo tan diferente, intraterrestres, hay huecos en los planetas, los polos sur y norte reflejan la luz interna. Meses después otra ciudad fue revelada, debajo del Cairo con la Dirac conectada. Allí encontraron más avances tecnológicos, la gran verdad de quienes fueron en Egipto. Baki, Fido, Plano, Ishnemilatro por todo, lo cual desde hace tiempo también es utilizado. Un mes después encontraron el eslabón perdido, Montes Buceji triangulan estos tres sitios. Una pirámide oculta entre las montañas, a simple vista es imposible verle alguna forma. Dentro encontraron un cuarto con varias mesas, lanzaban hologramas del origen y existencia. Toda la información universal estaba dentro, inicio, presente, futuro y fin de los tiempos. Fue descubierto el elixir de aquellos dioses, el oro monoatómico longevos en porciones. Ya triangularon los puntos y la encontraron, la puerta al inframundo que todos estaban buscando. Hay otro tipo de raza bajo nosotros, seres inteligentes con siglos de evolución. Hacen mal uso de todo lo que encontraron, el mundo está a sus pies y los humanos condenados. Deben te disfrazar. No te pueden decir.
Mira, mira, encontramos un portal. El mundo se volvería un caos. Las demás naciones querrían eso como de lugar. La envidia, el poder, y todo sería un cambio radical. Hay cosas que nunca debiste saber, y solo seguir un sistema de vida. Engañado, el día que abra los ojos verás que solo eres una estadística más, un número más, una mentira que respiras. Da seres grises, ¿con qué pensabas en eso? Hay casualidades, por eso te mantienen cegado que no asimiles. El interés por conquistar ese satélite encontraron.
Fueron obeliscos, ciudades y unas pirámides. Colonizaron, evidencia la borraron. El mundo que no sepa, por eso no regresaron. Un accidente de una nave fue la clave de que el gobierno americano hiciera trato con los seres. Un intercambio cultural y tecnológico. Por eso es que de pronto se vuelve todo electrónico. Ya varias décadas potencias hay contactos. Por eso es que compiten naciones, son influenciados. Tanto misterio por el área 51. Deja resuelvo tu duda si existen muchos. Base central de experimentación alien. De naves prototipos dirigidas por nadie. Debajo es del tamaño de la gran manzana. 100 pisos a lo largo de tecnología alienígena. Ya tiene naves nodrizas, también las réplicas. Tienen muy bien estudiadas todas sus técnicas. Están trabajando juntos en un nuevo plan. Illuminati, alien, reptiles, peor lo que traman. Quieren rendir y doblegar la humanidad. Fingir una conquista de seres de otra galaxia. Manipulación es la palabra más correcta. Ellos te traen el mal, después solución perfecta. La sumisión y terror quieren controlarte. Mi única misión es decirte que te prepares. Si quieres ver de lo que te hablo, mira Obama. Su escolta la figura con alguien del Oltaroba. Están tratando de decirte están aquí. Mensajes al cerebro te mandan de cero panic. El Vaticano ya aceptó que existe vida. La ONU puso embajador por si algún día venían. A simple vista no verás nada en el cielo. Con rayos infrarrojos, por eso ya los prohibieron. Están tratando de avisar a ver si captan. Los campos con figuras son producto de esa raza. No me preocupa por afuera lo que pasa. Más bien que te preocupe lo que hay en la Casa Blanca. ¿A poco crees que eras el único en esta galaxia extensa? De sorpresas y secretos que te esconden, hijo mío, ven. Voy a decírtelo una vez más, humano. Tú no eres lo que dicen, en serio te programaron. ¿A poco crees que eras el único en esta galaxia extensa? De sorpresas y secretos que te esconden, hijo mío, ven. Voy a decírtelo una vez más, humano. Tú no eres lo que dicen, en serio te programaron. Que no lo quieras ver no es cosa que no exista. Algo sucede en los cielos, alza la vista. Miles de esferas están transitando México. Casualidad o simplemente encuéntrale algo lógico. Avistamientos continuos más descarados. Está por revelarte la existencia de Mardaisnos. Alguien le toca y ese alguien ya los tiene allí. Quiere respuesta a la CIA, la NASA y FBI. ¿A qué te suena la conspiración mundial? Están entre nosotros, que te pueden presentar, man. Porque tú crees que figura como potencia. Humanos no lo saben, perdieron su independencia. Guardia pa' arriba, mira allá arriba. Están arriba y te vigilan. Voltea pa' arriba, mira allá arriba. Están arriba y te vigilan. Están arriba.
escondieron también esto. Jamás te explicarán por qué en los polos hay huecos. Auroras boreales replega la luz interna. Es lógico el fenómeno, hay dos hoyos en la tierra. ¿Por qué lo esconden, que ocultan al interior? Es algo que ellos saben y guardan con gran recelo. El mundo interno más puro evolucionado. Las civilizaciones antiguas jamás se fueron. Ellos dejaron las ruinas en su azotea, lugar más seguro que el que es debajo de la tierra. Vaya la historia, te la hicieron ver distinta. Estamos solos en un mundo lleno de mentiras. Varias entradas secretas al mundo interno. No existe un reino, mucho menos un infierno. Están situadas en puntos muy estratégicas. El agua disimula el ingreso, nadie imagina. Nuestros ancestros también fueron ayudados. Los códigos lo dicen, por eso evolucionaron. Nada desaparece de la noche a la mañana. Un mundo de peligros hicieron, se resguardaran. Dejaron templos, estructuras y pirámides. Un rastro de que fueron ayudados por los grises. Están debajo de nosotros los ancestros. Ellos también nos miran estando en el interior. Seres de luz con coeficientes increíbles. Tienes que despertar de los engaños de la élite. Todos los mundos y planetas están huecos. La NASA no lo dice, ya sabe que hay vida adentro. Son huecos y tienen un sol interior, el cual mantienen con vida.
veniste. Siempre te lo ocultaron, aquí ni siquiera existes. Fuiste creación de dos seres inteligentes, por no decirlo mal, de padres extraterrestres. Mutaron genes, clonaron a varias razas. Eres experimento dejado en varios planetas. Aún desconoces tu poder y tu energía. Tu mente un libro abierto utilizado en porquerías. En realidad eres un ser espiritual con una mente poderosa que hasta puedes levitar. Comunicarte mentalmente con todos. Un ser supremo sin límites en el mundo. Hace unos miles de años cambió tu rumbo. Hicieron que evolucionaras para un mal oculto. Fueron secándote la glándula pineal. El tercer ojo, tócate la frente, verás cuál. Debilitaron tu ADN en transfusiones. Hicieron que el poder que tú tienes lo desconecten. No les conviene tener muchos supermanes. El mundo es de unos cuantos, no aceptaron arriesgarse. El flow del agua te hizo roca la glándula. Están jugando, tu existencia no era esta. No te dejaron lograr la revolución. Y aparte te impusieron un sistema represor. Se liberaron de tu don especial. No te imaginas lo que fuera si lo pudieras usar. Tú no veniste a que te impongan religiones, gobiernos y doctrinas de falsos y vividores. Te están pasando el trapo por la cara. Eres dinero, un esclavo que siempre calla. Calla, calla. Formaron otra raza que viene a reemplazarte. Calla. Lo que antes te quitaron lo mutaron a su sangre. Están jugando con seres humanos como experimentos. Alemania no quitó nunca la idea de un perverso. Se extendió por los rincones silenciosos a su plan. En su mente raza nueva los nazis. Acá está. Se infiltraron al gobierno americano. Hubo un acuerdo. Después de varias décadas crearon algo perfecto. Ahí está, te clonaron y a la vez te superaron. Como carne de cañón para ser manipulado. Caducaste, te exprimieron y serviste para pruebas. Ahora solo contaminas, inservible, quedas fuera. Ya no queda mucho tiempo, están a punto de mostrártelo. La nueva raza fue por orden de tu Vaticano. Así que rézales, te están quitando todo, por favor. Tú solo rézales, te traicionaron por evolución. Así que rézales, porque en verdad lo necesitas mucho. Primero abre los ojos y luego mira tu mundo. Así que rézales, te están quitando todo, por favor. Tú solo rézales, te traicionaron por evolución. Así que rézales, porque en verdad lo necesitas mucho. Primero abre los ojos y luego mira tu mundo. No hay más tiempo por esperar. El mundo cambia día a día, siempre fue para mal, por eso. No hay más tiempo por esperar. El mundo cambia día a día, siempre fue para mal, por eso. No hay más tiempo por esperar. El mundo cambia día a día, siempre fue para mal, por eso. No hay más tiempo por esperar. El mundo cambia día a día, siempre fue para mal, por eso. Jugando con seres humanos, religiones. Jugando con seres humanos, todo como experimentos. Todo como experimentos. Así que reza, quedas fuera, calla. Reza, quedas fuera, calla. Reza, quedas fuera, calla. Reza, quedas fuera, calla. Así que reza, quedas fuera, calla. 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 A la raza humana le fueron secando esta glándula por muchas razones. La principal, que podía leer la mente de todas las personas y seres en el planeta. Y eso no le convenía a quienes manejaban el mundo. Solamente
adormilaron, no dejaron que tu evolución fluyera. Hicieron un sistema inadaptado pa' tu esquema. Te impusieron religiones y temor, algo supremo. Porque quien le imparte terminan siendo unos cerdos. Te metieron Hollywood pa' mantenerte como idiota. Mensajes en película, sigue a toda la bola. Te preparan porque lo que viene es su mejor suceso. Eres protagonista principal, por defecto te volvieron un consumidor esclavo del dinero. Amante de lo malo y borrarte todo lo bueno. Ya todo es subliminal, por algo juegan con tu mente. Mensajes tú descifras, los que ves en los billetes. Te educaron con caricaturas, bien te prepararon. Hicieron un borrego más con los ojos vendados. La televisión te crea otro tipo de mentalidad. Hace que te pierdas y confundas realidad. Inventaron una historia, antecedente de un pasado. Darte una creencia pa' tenerte controlado. Te desviaron de la verdadera causa y circunstancia. Te has preguntado cuán verdad es tu existencia. Estás rodeado de mensajes que te incitan a su trampa. Te ocupan, te desechan y luego no vales nada. No eres títere, te hicieron y a la fecha nada crees. Y es por eso que te digo lo que tú quizá no ves. Pero date, pues las consecuencias van a ser letales. Nadie te dice nada, les conviene que lo ignores. Dieron entretenimiento, te llenaron de bazofia. ¿Cuántas veces pa' que entiendas el motivo de tu obra? Muy poca tecnología te mostraron, sorprendido como zombie sin pensar, un idiota entretenido. Te dotaron de más basura que desde niño te retacaron. Bajo el agua son sus mensajes, Illuminati te están educando. Y a todos te mandan señales para que obedezcas y tú lo repitas. Te abordan la mente en segundos, me extraña que tú no te fijas. Te crean una imagen pa' prepararte. Sobre películas dan sus mensajes. Y tú hipnotizado con tanta ficción, abre la boca, créetelo todo. Están manejando los hilos, también son los amos, controla la música. Caga el reptil, Madonna también. Muchos artistas, mira su piel. Chávez sabía quién era la élite. Mezcla entre humanos y de reptiles. Más presidentes están en la lista, nadie lo sabe, mira su risa. Hay un demonio tras ellos y mira, sus ojos están como oídos. Lo que te tienen apenas comienza, tú sigue de entretenido. Casualidad, ellos estuvieron ahí y lo
conspiraciones, a más Illuminati, televisoras, la industria porno, la moda, las revistas, la tecnología, la música, por todos lados te están bombardeando. Los Rolling Stones, YouTube, Pink Floyd, Madonna, Rihanna, Shakira, Nicki Minaj, Beyoncé, Jay-Z, Eminem, Wayne y muchos más son Illuminati. Tupac también lo era. Quiso revelar lo que sabía y fue asesinado, al igual que el presidente Kennedy. Él quiso despertar al mundo, mas no lo dejaron. Días antes de su muerte, le fue mostrado lo que hay debajo de la Casa Blanca por accidente. Él quería revelarlo todo. Jamás lo dejaron. Pero eso ya no te debe de preocupar. Ocúpate de lo que te tienen pensado hacer. Con el Blue Beam. Hay un proyecto que ya usaron y quizá tú lo escuchaste. Trompetas en los cielos sonaban escalofriante. La gente se preguntaba que si era el apocalipsis. Era el proyecto azul utilizado, no te asustes. Escucharás más trompetas y ruidos más alarmantes. Te están preparando para la siguiente fase. En los cielos te harán ver que llegó tu salvador. Hologramas proyectados, bienvenidos al engaño. Ya lo usaron, hubo pruebas y formaron una cruz. Todos piensan en milagros, que pronto vendrá Jesús. Te vendrán a imponer otro puño de creencias. Harán que religiones se unan sin diferencia. Te engañarán y lo verás descendiendo desde el cielo. Ángeles y apóstoles te quieren dar temores para unir la humanidad bajo otro plan, orden mundial. Hacer que te arrodilles y conozcas a tu Dios como antes nunca más serán. Y lo verás más que en estampas. El mundo ya perdió por completo toda creencia. Y es por eso que tu templo mandó realizar el plan. Desde el Papa Juan Pablo hasta Francisco ellos lo avalan. Imagínate la magnitud de lo que estoy hablando. Y eso es el inicio a futuro del Vaticano. Están por darle credibilidad a profecías creadas. La agenda Illuminati está jugando con las masas. Abre mal los ojos, ¿en dónde quedaste como ser humano? ¿Sabías que mandan señales de baja frecuencia? Te atacan por radio. Te están matando, piénsalo muy seriamente. Esta es la era del demonio, así que atento. Abre mal los ojos, ¿en dónde quedaste como ser humano? ¿Sabías que mandan señales de baja frecuencia? Te atacan por radio. Te están matando, piénsalo muy seriamente. Esta es la era del demonio, así que atento. Quieren invadirte extraterrestres, la bandera falsa en verde, hologramas para los títeres. Quieren hacerte creer de que ya llegaron profecías, se juntaron el fin de los tiempos, claro. Son ellos mismos, proyectan vía satélite, su alcance es tan visible y reflejada a las naciones. Quieren hacerte testigo pa' doblegarte, pa' que veas el espectáculo y después aceptes órdenes sencillo. Así te impondrán el nuevo Mesías. El anticristo regresó para ocupar su silla y solo así serás tomado y el terror te invadirá. Porque el cielo con nodrizas y luces se llenará. Con miedo y pánico estarás de no saber cómo librarte. Tal cual la Biblia dice, el invento de Illuminati. Todo esto te lo expondrán como tiempos apocalípticos. Ya la han utilizado, recuerda los meteoritos. Habrá más apariciones para los fieles y católicos. Harán que se cumplan los acontecimientos bíblicos. Acompañados de temblores y desastres naturales. También ellos controlan ese far, caerán ciudades. Los sobrevivientes van a tomar su nuevo orden. El mundo está a tus pies esperando que ya despierten. Te quieren asustar. Te quieren asustar. Invasión extraterrestre aquí en la tierra. Te quieren asustar. Te mentirán una vez más falsa bandera. Te quieren asustar. Invasión extraterrestre.
será falso. Ellos mismos harán la farsa de los tres días de oscuridad. Te pintarán una cruz enorme en el cielo para que sientas que es la llegada. Es el juicio final y ahí te presentarán todo mediante estos hologramas. Quieren aterrarte. No te asustes. Pero aquí no termina todo. Te estuvieron preparando para todo esto desde niño. Mediante caricaturas de Disney, principalmente. Mira el logo de Disney. Tiene 3 6 muy visibles. Mickey Mouse es un pentagrama. Si miras a todos los artistas Illuminati, salen con el gorro de Mickey Mouse, incitándote a algo, queriéndote vender algo, lavándote el cerebro, manipulando tu mente mediante los MK Ultra. Comenzaron con esto hace décadas, se ocupaban hallar una técnica de hacer que la gente obedezca mediante maneras que laven cabezas. Hay muchas maneras de hacerlo, encontraron el punto perfecto. Te van programando al sistema como un soldadito sin alma y sin sesos. Un conejito de India y tú ni siquiera te has dado cuenta. Usan artistas, los vuelven famosos, te meten todo lo que vendan. La tele te estuvo educando, te programaron para ser otro esclavo. Te meten basura, te cegan, te cambian a modo de zombie sedado. Te sacan de la realidad y comienzan a darte personalidades. Hacen de la confusión una vida plasmada con autoridades. Hollywood MK Ultra, Disneyland MK Ultra. Mensajes ocultos te ponen en todo, les ha resultado la fórmula. Mírate, fíjate, haz lo que tú quieras, ya despiértate. Te robaron el alma y misión por la falta de no saber tu propósito. También presidentes fueron programados, ya quedan muy pocos humanos. ¿En serio? Lo aseguro, hay vestigios muy claros y ocultos. Te están bombardeando y lavando el cerebro con simbologías y números. Pelucas o pelo rosado de artistas te dicen que son controladas. Una mariposa también significa el dominio ante todo monarca. Les puedes borrar todo en mente y reprogramarlos, los vuelve insensibles. Hacen un zombie que te identifique, se imite lo mejor posible. Tú eres Disneyland, yo soy Disneyland. Somos Disneyland, es un gran reptilia. Tú eres Disneyland, yo soy Disneyland. Somos Disneyland, es un gran reptilia. Se desataron y durmieron a la gente. Hicieron que cayeran en su trampa 11-13. Por todos lados invadieron tu inconsciente. Dejarte preparado fue el trabajo de esta gente. Por todos lados difundieron vigilancia. Que no sepas de más, es el ojo que todo mira. Estás pagando pa' tu propia esclavitud. Humanos de conciencia robaron tu plenitud. Que a ti borraron de marcas en la cabeza. La mayoría son triángulos con ojos de tu iglesia. Te pusieron en un trance sin que en realidad lo notes. Hicieron del humano un pinche zombie nuevo orden. Te educaron a su modo, te lavaron el cerebro. Manipulan tu existencia, tus creencias y tus credos. Para el colmo viene más y tú jamás le crees a nadie. Si no fue el televisor quien te lo dijo, nada existe. Y es por eso que hoy en día son los amos de este mundo. Del cielo, mar y tierra, incluso del inframundo. Y es que en todo hay un porqué y si lo hay no te dirán. Por lo pronto apaga eso, ya sabes cuál es su plan. Por Hollywood, Disneyland. Por Hollywood,
mañana. Después de todo lo que hizo generar miles de millones de dólares, lo someten a un tratamiento. Te borran todo lo que tienes en la mente y ellos te imponen la personalidad o las personas que ellos desean que seas. Te mantienen en un trance que les causa muchas depresiones. Es por eso tanto suicidio de artistas, no por sobredosis. Lo que terminan diciendo, eso es mentira, que mueren por sobredosis. Es por la presión emocional. Al regresar de los trances, los vuelven sonámbulos, listos para decir lo que quieren que digan, o se autodestruyen. Eminem fue asesinado hace tiempo en un accidente automovilístico. Quiso rebelarse, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. ¿Recuerdas que hubo varios años que Eminem no salió a la luz? Estaban en ese proceso, al igual Dr. Dre. Ellos están muertos, los clonaron. Si sabes de lo que te estoy hablando, están clonándose. Están clonando a los humanos, ya te quieren reemplazar. Esto es parte de su plan y tú ni en cuenta en lo que pasa. Fue con animales, resultados exitosos. Después con los humanos, no hay límites, es glorioso. Manipula los genomas, alterando de estructura. Es una realidad, que no te quede alguna duda. Es que no sabes en verdad cuán avanzado están ahorita. El tiempo está marcado, tu vida no está bendita. Clonación en presidentes, artistas y hasta en la iglesia. El Vaticano es dueño de toda esta dependencia. Umbrella, recuerda, otra vez bien programado. Películas de clones, tu mente ya procesado. Y es que mira alrededor, estás cubierto de señales. Dolly, una muestra, y de que existe son reales. Más no dicen que hay detrás, porque los clonan y los matan. Es más manipulable, un clonado no tiene alma. ¿Hasta dónde está llegando el control por la humanidad? O dime lo contrario, de que el mundo no está mal. Que necesitas para abrir los ojos de una puta vez. Ya es demasiado tarde, te digo que te prepares. La Biblia te habla de una gran resurrección, de que levantarán muertos, por supuesto con un clon. Y así te irás con otro engaño, tal cual como estás ahora. Ellos no te quieren, ya hay zombies o no lo notas. En un mundo de ilusión te incubaron como un idiota. El mundo es de los malos, te hicieron ver otra cosa. Ya ahí estás, no tienes voz ni voto en este perro globo. Detrás de la cortina lo esconden, si ya hay de todo. Obama fue clonado, Hitler fue clonado, todos los jefes de estados en la música hay clonado, en Hollywood clonado, en México hay clonado, pero tú no sabes nada. Papa Juan Pablo fue clonado, Obama fue clonado, Hitler fue clonado, todos los jefes de estados en la música hay clonado, en Hollywood clonado, en México hay clonado, pero tú no sabes nada. Parece ficción y cada cosa está visible. Perdón que te lo diga, no tengo por qué mentirte. Escándalo. ¿Tú quieres que te diga la verdad o no? Escándalo. ¿Tú quieres que te diga la verdad o no? Arre, arre, ganol, arre, arre. La isla, arre, arre, ganol, arre, arre. Lo que está pasando aquí por mucho sale de aberrante. Hicieron un ejército con él, piensan quitarte. Hay demasiadas personas que ya clonaron, no lo notas. Claro, eres un ultra, no puedes ver otra cosa. Está muy grave todo esto, te hicieron ver fantasías. Mejor que te prevengas, pusieron fecha a tu vida. Imagínate tu presidente 10 veces clonado. Silencio para el mundo, tampoco está preparado. Hay intereses, no imaginas si supiera la verdad. Te hicieron ver dibujos tapando la realidad. Quizá dirás que qué me pasa, que quede en el pinche avión. Es abrirte más la mente, tú tomas tu decisión. Lo te aviso, lo que hay, lo que te tienen preparado. Me creas o no, de todos modos estamos en el barco. Solo digo, observa más y tú verás de lo que te hablo. Estamos olvidados en el mundo de los diablos. El infierno
que dijeron, por supuesto, ¿dónde estamos? Quieren clones, más esclavos, reemplazarte como humano. Ya no falta mucho a eso, te quieren desprevenido. El nuevo orden mundial, bienvenidos a su destino. Parece ficción y cada cosa está visible. Perdón que te lo diga, no tengo por qué mentirte. Es que también tú quieres que te diga la verdad, ¿no? El tiempo está marcado, el tiempo está marcado, el tiempo está marcado, el tiempo está marcado. El Vaticano es dueño de toda esta dependencia. Viendo tele, abre los ojos, despierta, son unos líderes. Vele diciendo adiós a tantas libertades, que pronto lo verás, costará hasta que respires. No habrá derecho de que opines lo que piensas. Esclavo, un vil esclavo de tu mendigo sistema. SOS, tu país es de los yanquis. Vendieron a tu patria, tu dueño es Illuminati. Hubo un acuerdo en empezar experimentos antes de que la guerra, quieren ver esos efectos. Como conejo servirá a la población. Te vendieron una imagen, apaga el televisor. Televisa y TV Azteca no te informa lo que pasa. La verdad está muy grave, lo saben y no hacen nada. Son los mismos que quieren reducir la humanidad. ¿O acaso lo que dicen te han contado la verdad en lo absoluto? Aquí mi país siempre está de luto. El pan de cada día están por darle cuello a México. Despiértate, no dejes que el gobierno te vacune. Están probando virus y quitándote lo inmune. Tú prepárate que pronto pasará lo inesperado. Tu vida nada vale, disculpa, ya comenzaron. Hay algo que no sabes y no te quieren decir. Lo que te ocultan no es tu vida, así que sal de aquí. Hay algo que no sabes y no te quieren decir. Lo que te ocultan no es tu vida, así que sal de desde aquí. Desde Miguel de la Madrid hasta el actual, ellos lo saben, que te digan la verdad. Te escondieron más pirámides ocultas, hallazgos poderosos, en verdad no lo imaginas. Encontraron piezas claves y tecnología alienígena enterrada, la fecha resguardada. Una base militar a los ojos fue disfrazada, por supuesto. Gabachos comandan todo el proyecto. ¿Por qué no te dijeron nada raro, su secreto? Pero basta, que no sabes que hay debajo en la basílica. Si se enterara el pueblo, muriera la fe católica. De tajo te tienen comiendo del otro plato. A México, fútbol, vacaciones y su templo. Que te digan la verdad, que tu país esconde todo. Hay intereses fuertes, no ves más que puro polvo. Les estorbas, mexicano, te van a llevar al circo. Ya no creas lo que te dicen, durmieron a todo México. Parte de corruptos, rateros y mentirosos. Una bola de pendejos te vendieron como culto. Pero hay más, atrás de la cortina no te dejan ver. Nuevo orden mundial es algo que debes saberse. Lo que traman, lo que viene y lo que tienen preparado. Más bien cuídate de tu gobierno y de la puta iglesia, descarados. Jugaron con la fe de todo el pueblo, haciéndoles creer una gloria y un infierno. Que mamadas, que digan en dónde están enredadas. La iglesia es un negocio de lacras y pederastas. Pinche mafia, los mismos están de acuerdo y tú les rezas. No que tan generosos y viven la vida puerca. En el nombre de Jesús, chinguen todos a su madre. Si ustedes
ustedes los perdona. Conmigo hay facilidades, ponte trucha, que están por comenzar lo que te digo. Más bien abre tu mente y no te hagas el ofendido, mijo. Hay algo que no sabes y no te quieren decir. Lo que te ocultan no es tu vida, así que sal de aquí. Hay algo que no sabes y no te quieren decir. Lo que te ocultan no es tu vida, así que sal de aquí. Hay algo que no sabes y no te quieren decir. Lo que te ocultan no es tu vida, así que sal de aquí. Hay algo que no sabes y no te quieren decir. Lo que te ocultan no es tu vida, así que sal de aquí. El punto Nueva York, otra vez pa' colapsarlo.
el set de las finanzas verá desaparecido y todo cae. Todo cae. La manzana bajo el agua y todo cae. Todo cae. El ataque va nuclear entre la guerra desatada. Harán sentir terremotos, sonidos en los cielos y hologramas milagrosos. Falsa invasión de extraterrestres infalibles. Aquí tu Dios no vino, te presentan a Benubi. Por lo pronto solo espera el espectáculo mundial. Tu padre, el anticristo supremo de este lugar, vino a acabar la humanidad. Te guste o no te parezca, el 27 se llegará, se abrirán las puertas del infierno. El rey regresó para acabar los tiempos. Satán hará lo suyo, los números van de acuerdo a lo que viene. Atento porque nadie te previene. La guerra, último paso, el exterminio es inminente. Debajo del Pentágono es una base extraterrestre.
Vitaminmoli.com.